mucha honra, mala. Así que el que me diga mala, que en mi corazón hay maldad, de verdad debo decirles, con toda la pena del mundo, que a mí eso no me afecta. De verdad, porque cada persona sabe lo que es. Y hace muchos años llevo haciendo terapia de introspección y sé quién diablo soy, de qué madera estoy hecha y cómo disfruto con mis zampais. Y si por eso soy mala, bueno, heme aquí. La mala de la noche lo saluda con todo respeto, queridísimo público. Pero bueno, hoy día el Cuto Guadalupe, temprano en la mañana, citó desde anoche a todos los medios a una conferencia de prensa en su local, en su restaurante, porque claro, tampoco se puede evitar tanta publicidad gratuita, ¿no? Y de alguna forma hay que facturar, hay que publicitar. Ya les he dicho, el marketing chicha entre la fauna farandulera es increíble. Siempre, nunca van a perder oportunidad de promocionar sus business, sus negocios, sus emprendimientos, y a mí me parece eso bien, bien por ellos, que lo aprovechen. Pero lo que sí me parece que es algo que acá personalmente no voy a tolerar es el ataque injustificado, porque yo creo que los hombres se caracterizan principalmente por ser eso, hombres con H, caballerosos. Caballeroso, no es cuestión de decir yo soy una buena persona, todo el mundo dice de mí que yo soy bueno. A mí qué me importa si con tu comportamiento no estás demostrando eso. Y hoy día el Cuto Guadalupe se ha portado en la mañana como un patán. Esa es mi opinión. Si a alguien le molesta mi crítica o mi comentario, ese es mi punto de vista, como él mismo dice. Es mi opinión. Y mi opinión es que se comportó esta mañana como un patán. Porque en lugar de irse y enfrentar a quien lo humilló públicamente, a quien lo ha adornado para las cámaras, a quien le ha faltado el respeto, a quien ha faltado al compromiso de su relación, no he sido yo. Yo al Cuto Guadalupe no le debo, ni a él, ni a ninguna otra persona, le debo respeto. A lo único que le debo fidelidad es a mi marido, con el que estoy casada y con el que tengo un compromiso de respeto. Entonces, yo no le debo, yo no me he ido a meter a ese hotel con otro hombre. Ha sido la esposa del Cuto Guadalupe, no yo. Pero tal parecería en la mañana que la que traicionó al Cuto Guadalupe he sido yo. Y no es así. No hay que hacer cosas equivocadas. Yo le hubiera aconsejado al Cuto, yo no sé de quién está rodeado él, pero le hubiera aconsejado que se tome un té de tila, que se tome una manzanilla, que vaya al médico, que le den alguna pastilla, un ansiolítico, que lo calmen, que le den, que lo metan a un sauna, que lo tranquilicen, que ponga la mente en frío. Porque cuando uno tiene que tomar decisiones y tiene que hablarle a un público, creo que uno tiene que estar con la mente fría. Yo entiendo el dolor de las personas y la humillación que debe haber sentido este hombre, que además es un jugador de fútbol, y los jugadores de fútbol pues tienen un ego bien desarrollado. Ellos se sienten los machos alfa del grupo. Entonces, que su mujer los adorne no debe ser sencillo ni fácil de superar. Y eso de venir a la conferencia de prensa con el ánimo de yo ya la perdoné. Sí, claro, cómo no. Pero sin embargo, insultó, ofendió, se portó agresivamente y de manera violenta. Y lo que es peor, lo hizo no contra mí, que supongo que él ya ha dicho que si me encuentra no sabe lo que va a hacer. Cosa que me parece una amenaza física intolerable en los tiempos que corren. Intolerable. Y no lo pienso tolerar ni de él ni de nadie. A mí ningún hombre me puede venir a mí a cuadrar o a decir algo por mis opiniones, por mi pensamiento, porque yo no soy una muñequita de trapo. Yo no soy una, soy una mujer inteligente, pensante, no como las que estos hombres están acostumbrados a tratar.
soy una periodista que hace un trabajo de comunicadora, que soy una entretenedora, que los viene a divertir todas las noches. Y por eso nadie tampoco tiene derecho a insultarme, y menos al más débil. Porque Cuto Guadalupe esta mañana se ha aprovechado que estaba en olor de multitud, con todos los micrófonos ahí, con toda la prensa nacional al costado, y ha ofendido seriamente a quien no tiene por qué pagar los platos rotos, que es una reportera que trabaja hace poco tiempo con nosotros, que ni siquiera sabe del historial que hay, que es qué reportaje le hicimos a Cuto o a la ex de Cuto. No tenía por qué a ella enfrentársele de esa manera tan violenta. Ese es un hecho violento que desde esta tribuna yo censuro totalmente. Pero bueno, que ha respondido sobre el AMPAI. Creo que a estas alturas las redes sociales ya han sido bastante crueles con él. Y le han dicho en todos los idiomas que la estrategia de responder que utilizó en la mañana ha sido un soberano fracaso. Porque esa no es la forma en que un hombre maduro responde ante este tipo de hechos. Yo creo que debió de callarse la boca, no decir nada, en vez de querer aparentar salir como un hombre cristiano, bondadoso, de gran corazón, cuando el resultado ha sido todo lo contrario. ¿Eso quiere decir que la has perdonado? Hijo, porque es parte de la vida. Yo no soy quien para jugar. Yo también tengo mis anticuchos. Yo también cargo mi cruz. Nadie es perfecto. Ella es la madre de mi hijo. ¿Qué? ¿Esto es un ojo por ojo, diente por diente? ¿O eso es lo que ha querido decir el Cuto Guadalupe? Y es que en la conferencia de prensa donde más ha hablado de la urraca que de su propia pareja Charlín Castro saliendo de un telo con otro hombre, pudimos jalarle la lengua sobre nuestro AMPAI. Y esto fue lo primero que dijo. Yo ayer he visto el reportaje agarrado de la mano de mi madre. Haya pasado lo que haya pasado, es la madre de mi hijo. Pido el mayor de los respetos. Ella estuvo conmigo en los años más difíciles de mi vida. Y la gratitud es el valor más importante del ser humano. Ya, cuñao, hasta parece que este llamado a los medios habría sido una estrategia para quedar como el valiente, el caballero, prefiriendo hacerse el muertito de rato en rato, cada vez que le mencionaban la infidelidad de su esposa. Yo no soy nadie para decir. Me pongo a llorar y le echo toda la... a ella, ¿no? Sí, sí, ella me dice. Somos seres humanos. Ya, tú criticabas mucho el tema de la infidelidad. Yo criticaba... o decía la verdad. Cuando tú dices tu verdad, no es criticar. Yo decía... tu punto de vista. Mi punto de vista. Y esta vez el moreno prefería contar las penurias que pasó la madre de su hijo en pandemia, como si esto justificaría su engaño, pero que a pesar de todo, aceptó nomás la sacada de vuelta de Charlín. Ella perdió a su madre en pandemia. No pudo estar. Su familia está sufriendo mucho. Hay mucho daño colateral en esta situación. Sé que va a ser complicado. He gritado a los cuatro vientos que la amo. Está en mis redes. ¿Qué les puedo decir? Si me hubiera agarrado en mi época, el Cuto, voy y tumbo ese edificio. Pero gracias a Dios me está pasando esto porque hay un propósito de por medio. ¿Propósito? Uy, el tío de la foquita ya quemó. Aunque lo que sí confirmó es que no conoce ni en pelea de perros al hombre que lo partió. Ay, diré, al hombre que sale al lado de su esposa. Y eso sí, dice que ni se lo cruce. No, no. Y si hubiera conocido, quedé claro que lo hubiera dicho. ¿Te será fácil volver a confiar en una persona? Yo, escúchame. Las cosas tienen que pasar, no se trata de... En la vida hay dos caminos, el bien o el mal. Yo lo hablo por mi experiencia propia. Yo sigo más firme que nunca. Yo tengo hambre. El hambre que tengo no me lo quita nadie. Mi fe está intacta. Al parecer, poco o nada le importa el AMPAI, porque ese cuero de chancho está poderoso. Tú hablas mucho del tema de la maldad, pero la que no pensó en su familia fue tu esposa. ¿Y qué hago? ¿La crucifico? ¿La odio? La gratitud está por encima de todo. La soberbia, la arrogancia, no te lleva a nada bueno. Yo no voy a vivir mi vida con resentimiento. Yo estoy con mi corazón limpio, no soy perjudicado. Ponte en el zapato de las personas.
Incluso Cuto jura que ya ha perdonado varias traiciones. Y así hablaba con pana y elegancia de la Yaja y la Foquita. ¡Qué roche! ¡Paren las orejas! Porque no sabíamos que el morenaje se había limado recontra bien. ¿Es la primera vez que le perdonas una infidelidad? Yo he perdonado muchas veces. ¿A tu pareja? En muchas ocasiones, no solo a Charlín directamente. ¿Le has perdonado alguna infidelidad anteriormente? Es primera vez. O sea, ¿que a él no le importa estar en la fila de los soldados caídos? ¡Ah, su madre! Y encima, es uña y mure de la fingicela, porque en todo mete a Diosito y a su fe que estamos seguros, y a ni él se la cree. Pido ya. ¿La fe en las relaciones todavía? La fe mueve montañas. La fe es lo más lindo de la vida. Así hoy día salgan más imágenes que comprometan aún más a tu esposa. Así su propia pareja haya mancillado su honor. Al parecer el Cuto solo desea que nadie mancille, pero sus business. Pero ya fuiste, Cuto, porque no creemos que para ti la fe en las relaciones sea lo más lindo de la vida. Ups. Bueno, pero esa es una parte suavetona. Nosotros hemos separado aparte toda la parte donde él pierde los papeles, donde él se desconoce y realmente hace un bochornoso espectáculo frente a los periodistas, porque todo esto ha sido sacado en las redes sociales. Ahora, cualquier cosa, inmediatamente las redes sociales lo convierten en TikTok, lo convierten en Reels, lo convierten en Instagram. Y él estuvo hablando como una hora y media desde las 9 de la mañana, con toda la furia acumulada, con toda esa cólera, esa frustración, la vergüenza. Supongo que un sinnúmero de emociones que él dijo, no, yo con mi fe, yo muevo montañas, yo soy un hombre bondadoso, maduro, a estas alturas, esas cosas, yo la perdoné, ya la perdono. No, yo realmente sentiría en este momento, yo después de ver su actitud de él, violenta, agresiva, tan de furia guardada, hablando de que yo he tenido que retractarme con él, que yo tengo algo personal, que lo odio, que soy una mala, que yo le he hecho todo el daño del mundo, que he hecho llorar a su madrecita y que yo la voy a pagar. Después de ver todo eso, e incluso dice él que yo lo he acusado de intento de feminicidio y por eso ella se tenía que retractar. Yo le digo a Cuto Guadalupe, ¿en qué momento? Yo creo que a veces la gente, en su intento de culpabilizar al resto por los errores, por los tropezones o por el dolor que otras personas le causan, ya no saben qué cosa hacer y cómo manejar ese cúmulo y esa avalancha de emociones que entiendo. O sea, yo sí lo entiendo. Entiendo que este hombre estaba pasando por un momento de desesperación, aunque él tratara de hacerse el muy open, el muy, no pasa nada, ay, no más, ya no, ay, no, ay, no más, cerramos el capítulo, la perdoné, pero cerramos el capítulo. Una cosa es de la boca para afuera lo que sale y otra lo que realmente de la boca para adentro. Y el lenguaje que él ha tenido, el lenguaje físico, el lenguaje corporal que él ha tenido y las palabras que él ha dicho en esa conferencia de prensa de esta mañana, hablan de un hombre muy dolido, que por supuesto en horas no vas a poder sacarte de la cabeza todo lo que un ampay de esta naturaleza te puede causar. A él lo han debido detener en su casa y que no salga a hablar, porque lo que ha hecho le ha rebotado a él muy en contra, totalmente en contra, porque eso es algo que no se hace. Pero bueno, hay muchas cosas que tengo que decir esta noche porque ahora me toca a mí. Él ha hablado en su conferencia de prensa de un monotema. La culpa la tiene Magali. O sea, me ha culpabilizado a mí de todas las desgracias de su vida y me ha acusado de todo lo que se le ha ocurrido acusarme. Y eso es algo que tampoco voy a permitir.
porque yo tengo una trayectoria que cuidar aquí en este programa de 25 años. Bodas de plata no se cumplen así nomás. Es difícil mantenerse en la televisión entreteniendo a la gente. Así que esto es algo que no voy a permitir. Las mentiras tienen patas cortas, a mí no me gustan, las detesto. Soy una persona demasiado honesta, demasiado clara. Siempre lo he sido en mis acciones, en mis actitudes, en mis palabras. No tengo un doble discurso. Yo no voy por ahí alabando la palabra del Señor y dando con el mazo al otro. No, eso no es lo que hago. Así que él ha sido tan pedante, pero... ¿ah? No, es que es amigo Gisela, pues, igualito. Gisela, ¿qué tenía que meterse en esto, por ejemplo? Pero claro, pues, es su pata, lo ha llevado a bailar a todos sus realities, lo ha llevado a hacer el ridículo a todos lados. Y seguramente ahora que piensa hacer un reality en unos meses más, ya, por supuesto, quiere también tenerlo ahí al cuto y lo sobonea. Es su pata y lo sobonea también. La pobre tonta culpabilizándome a mí. ¿Ella qué se mete si ha sido una de las más grandes alcahuetas en su programa de toda la mayoría de los cachos de la farándula? Miren lo que dice, porque él me ha llamado a mí una pobre mujer. Y ella dice, una pobre mujer, así define Cuto Guadalupe a quien se ha burlado de él. Vamos con fe, Cuto querido, ya verás todo lo bueno que viene para ti. Mi cariño, respeto y solidaridad. ¿Quién se ha burlado de él? Acá hemos sido de lo más proper, de lo más sobrios, de lo más equilibrados, tranquilos. No me he burlado. Lo único que hemos dicho es que se le cayó la fe a Cuto, pues. Y eso no es burlarme. Él dice, ¡ay, se ha burlado! La que se ha burlado es su esposa. Oye, Gisela, entiende. Su esposa, no yo. Yo no estoy casada con Cuto Guadalupe. Jamás lo estaría. ¡Oh, por Dios! No, 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 no. Esos gustos nunca los he tenido. Pero... por favor, o sea, esta, ubícate, mamita, ¿qué te está haciendo daño? Sal a correr, haz ejercicios, haz yoga, no sé, medita, pero que tu mente se ventile un poco. Ya deja solamente atacar por atacar. No, así tampoco es la cosa. Todo porque todos los días le doy de alma a tu programa feo que tienes en la mañana que produces y que nadie lo ve. Pero bueno, hay un detalle, hay unos detalles sabrosos de este Ampay. Y de verdad que no pensaba decirlos, pero me ha provocado mirar los detalles sabrosos del Ampay de ayer. Por ejemplo, ella, y esto me lo hicieron notar varios televidentes, ella entra al hotel, la esposa de Cuto, entra así al hotel con el pelo en una cola, que bueno, ya tiene el pelo ondulado, ¿no? El pelo así como cuando uno se baña y se amarra el pelo, ¿no? Así, entra en una colita toda despeinada, entra al hotel, se va. Y luego a la hora que sale, ¿no? Con este señor que ya sabemos, ya hemos identificado de quién se trata, sale con una bien peinadita, ¿no? Con la colita hacia atrás y con una trenza bien hechecita, ¿no? Qué difícil es, yo con las justas me hago trenzas acá a los costados. Qué difícil es hacerse una trenza sola y una trenza elevada, ¿no? De repente este señor es especialista en trenzas. Ay, pero es parte del cariño también, ¿no? Hazme una trencita, es parte de un detalle, ¿no? Pero además, este hotel, ustedes saben que la gente en TikTok es muy avezada y muy audaz. Y ya he visto que ya había algunos tiktokeros que habían visitado este hostal. Y que miren ustedes, tiene habitaciones temáticas. Ese es el gran descubrimiento de hoy día. Aparentemente, claro, este hotel era un hotelito ahí nomás en Barranco, que como, ¿no? Como turístico, que podía ir cualquier persona, porque no parece un hotel que tú lo alquiles por horas, ¿no? Pero parece que es un hotel sí dedicado para parejas. Oye, qué románticos habían sido para estos encuentros casuales, ¿no? Mira, ahí está, esta habitación, por ejemplo, es roja, tiene un jacuzzi, y para que las parejas que quieran quedarse al día siguiente tienen hasta el desayuno. Miren, en medio de la habitación tienen un jacuzzi, tienen todas las paredes de satín rojo. Después hay otra habitación que es de motivos egipcios, otra habitación tiene la ambientada, a ver, ¿cuál es la otra? Había una egipcia, ¿no? Egipcia, ¿te imaginas? Debe haber gente que dice, ay, esta noche quiero dormir en una habitación egipcia.
claro, se sentirán Cleopatra, puede ser, ¿no? Y bueno, también, ve, mira, tienen hasta... Sí. Mira, y esta habitación, por ejemplo, hay otra habitación que es un poquito más, más tipo India. Dice que esta es la India, esa es la India, ¿no? Entonces, si te quieres sentir en el lejano oriente, ¿no? Sí, con sus mandalas ahí, las colchas tenían mandalas, mira. Entonces, ese es el interior del hotel, o sea, esto no ha sido escogido al azar. Yo creo que esas cosas no son escogidas al azar. Ahora sí estoy especulando un poquito, ¿no? No son escogidas al azar porque cuando la gente, no sé, tiene estos romances clandestinos, siento que se van a veces a cualquier hotel, ¿no? Bueno, ya lo hemos visto con Oscar del Portal y con ellos que de verdad sí tienen sus huecos bien, bien caletas. ¿Cómo los escogen? ¿Dónde? No sabemos. Pero... bueno, ahí está para la curiosidad malsana de algunos. Les estamos dando algunos datitos. Pero ¿quién es la persona con la que la esposa de Cuto Guadalupe lo adornó? Bueno, gracias a todos por sus informaciones. Se trataría de este señor, Luis Ticona, que ahí aparece en este video como gerente senior de operaciones de la minera Las Bambas, ¿ah? En Arequipa. Así es. Entonces, parece que este señor viene y ahí aparece en otro video durante la pandemia como gerente de minas. Este es el... ¿cómo se le dice? A la persona con la que te ponen los... el partidor. El serrucho, el partidor. Pero por lo que hemos averiguado, este señor también tiene un compromiso. También está casado. Porque hemos visto que en su DNI él figura como casado... en sus documentos de identidad con esta señora Yvonne Goche, ¿no? Por lo menos en las redes sociales hemos encontrado hasta el 2021 fotos de ellos dos. No sabemos si después ese matrimonio se ha separado o si siguen juntos o si viven en la misma ciudad o si ella vive fuera, no sabemos. Desconocemos eso, pero de esto, este es la persona que ingresó con la esposa de Cuto Guadalupe, Charlene, ingresó a este hotel en el que nosotros los ampayamos. Bueno, pero sigamos. Bueno, yo quiero que en esta nota yo he separado todo aquello que me ha parecido ofensivo, agresivo y violento. Porque el echarle la culpa a un periodista, a un comunicador, que lo único que hace es cumplir con su trabajo, me parece algo fuera de lugar. Y es lo que Cuto ha hecho. Como dije, a mí realmente me da pena, me da lástima su situación. Además, no podemos pedirles a futbolistas como Cuto Guadalupe que se porten a la altura de las circunstancias. Porque yo siempre he sido muy crítica con los jugadores de fútbol y lamentablemente muchos de ellos no han tenido acceso a la educación. Y sobre todo no han podido educarse ellos mismos. Entonces, ¿qué podemos esperar de una persona que habla de la forma en que Cuto Guadalupe lo ha hecho ahora? Porque esa mujer lo que ha hecho, Magali, la lágrima de mi madre, la lágrima de todos mis seres queridos, ella lo va a pagar con creces. Ella lo va a pagar con creces. Ese día te vas a acordar de mí. Te vas a acordar de mí. ¡Aguanta, Cuto! ¿Qué es eso? Una amenaza directa para la urraca. Sereno, Moreno, ella no es la responsable de tus desgracias. Por más que hoy en conferencia de prensa te hayas enfocado a hablar de ella, desviando la atención sobre las imágenes de tu pareja con otro hombre. En mis 47 años, tres golpes mortales en mi corazón que no me han tumbado. Primero, dejar el fútbol. Segundo, ver a la madre y mis hijos salir en... El tercero es lo que esta mujer, como me dijo mi compadre La Foca Farfán, el original, es pobre de corazón. Y lo que se hace acá, acá se paga. ¿Dónde quedó la fe? ¿Dónde quedó lo que predicas? Parece que para hablar de Magali no existe el perdón, fe, ni nada ligado al Cuto bondadoso que hoy intentaste mostrar. Recordemos que la mala relación del ex pelotero con la urraca se inicia cuando se difundió un reportaje con el testimonio de su ex esposa Giselle Zapata denunciando públicamente al Cuto por agredirla físicamente.
Desde ahí nos puso la cruz. Cada que nos acercamos a él, no nos declaraba, nos miraba con cara de pocos amigos. Y si las miradas mataran, con esos ojos puestos en nosotros, hubiéramos partido de este mundo. Para muestra, un botón. Mira que está estacionada. Un poquito sí. Más de prudencia. ¿Qué tiene? Se empecinó en mandar emisarios a decir que quería comunicarse con Magali, hablar con ella. Y como eso no pasaba, se negaba a hablar con los urracos. No hubo maltrato. ¿Por qué no hay denuncias? Ya pecuto. Muchas personas se quedan calladas y toman valor con el tiempo. Pero eso no fue todo. El moreno también contó que nunca se le buscó para que responda por ese tema. Parece que se olvidó que lo llamamos. Y esto fue lo que respondió. Qué pena que ella sea infeliz. Yo no tengo la culpa. La respeto solamente porque es la madre de mis hijos. Nada más. Es lo único. No importa un comino su trabajo de ustedes. Yo sé lo que soy como persona. No tengo que ventilar quién soy yo. Soy una persona pública. Todo el mundo me conoce. Mi imagen nadie la va a dañar. Sus palabras lo pintan de cuerpo entero. Parece que quieres darle vuelta a la tortilla, desviando la atención a tu bronca contra Magali. Recuerda que este humilde programa no es el responsable de tus desgracias. La fe es lo más lindo del mundo y tenemos fe que te darás cuenta de eso. Eso para que vean que yo no había visto la entrevista de Verónica Linares, la hemos revisado recién ayer y hoy día, y realmente qué agresividad tan grande. Miren lo que dice, que él se enteró que yo estaba en el aeropuerto de Barranquilla con mi esposo, a quien acompañé a un partido de Perú, y él dice, si yo lo hubiera visto, yo no sé lo que hubiera pasado. Y después de los reclamos, él simplemente me lanzó un cachetadón y me hizo volar por encima de la cama. Lágrimas de dolor, lágrimas de una mujer que vivió un verdadero infierno al lado de Luis Guadalupe. Las marcas en su rostro no son nada en comparación a la herida que tiene en su corazón. Una herida abierta en una relación que vivieron por 14 años. Que le decía a Lucho, para, no, para el auto. Y él no paró. Y empecé a correr y mis piernas no dieron y lo único que hice fue soltarme. Y recuerdo que caí en el asfalto de cara, mis rodillas estaban raspadas. Giselle Zapata, por primera vez, se arma de valor para contar el calvario que vivió, tratando que esta herida por fin cicatrice. Seguramente, muchas personas criticarán el hecho que después de muchos años, ella se anime a denunciar. Se lo decía el Cuto Guadalupe. ¡Huyan! ¡Huyan! Ella es madre de dos hijos del exfutbolista y nos recibió en la casa de su madre en San Juan de Miraflores. Giselle vive en la sala de esta vivienda. Ahí acomodó su cama y la de su hija porque no tienen dónde ir, ya que Cuto vendió el departamento en el que vivían como familia. Según ella, él ya no le pega, pero igual se siente agredida por el trato que le da Guadalupe. Pasaron varias veces. El golpearme cuando estaba ebrio era una excusa para luego decir, no sé lo que hacía. Lucho y Giselle se conocieron hace 20 años, cuando él recién debutaba como futbolista en Universitario de Deportes. Fue un amor a primera vista, un amor intenso que tuvo su primer fruto al año de relación, cuando ella salió embarazada. Porque yo lo conocí sin auto, sin nada, nosotros nos manejamos en taxi. Como toda relación empieza bonito, ¿no? Uno se enamora, crees en que has encontrado el amor de tu vida, crees que todo va a ser muy bonito de ahí en adelante. Eran el uno para el otro. Ella, en estado de gestación, acompañaba a Luis Guadalupe a su primera experiencia internacional. Va a ingresar el número 2, Luis Alberto Guadalupe. El jugador había sido contratado por Independiente de Avellaneda, en Argentina. El siguiente destino de la pareja fue Bélgica. Cruzaron el océano, pensando que sus vidas serían un sueño. Pero para Giselle,
todo fue una pesadilla. Y cuando él empezó a tomar, yo me incomodé un poco porque lo veía, pues, claro, mareadito. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo creo que ya nos debemos ir, porque hay que manejar largo, ¿no? Y a mi insistencia, él se despidió y empieza a manejar a toda velocidad. Y le dije, baja la velocidad, porque encima tú sabes que ahí las autopistas, claro, pues, son inmensas, son de muchos carriles. Y, y tenía, pues, un BMW. Entonces ese carro corre. El carro se le va y una frenada justo al costado de la autopista hizo que el carro se detuviera así en seco. Y ahí es donde le dije, por favor, le dije, maneja despacio, nuestro hijo está atrás. Él, en lo que yo estaba sentada, me lanzó un manazo. Según Giselle, fue la primera vez que le pegó. Cuenta que al llegar a casa, de inmediato salió del auto corriendo con su bebé. Se encerró en una habitación muerta de miedo con su pequeño. Tras pasar los minutos, fue a ver si Cuto se encontraba bien. Aceleró conmigo ahí en la puerta. Y lo primero que haces, ¿no?, en una reacción así, es cogerte más fuerte en vez de soltarte, ¿no? Porque yo ya estaba ahí apoyada. Y me cogí fuerte de la puerta y empecé a correr, ¿no? Empecé a correr porque le decía, Lucho, para, ¿no? Para el auto. Y él no paró. Y empecé a correr y mis piernas no dieron y lo único que hice fue soltarme. Y recuerdo que caí en el asfalto de cara, mis rodillas estaban raspadas. Giselle también relata que Guadalupe, aún enfurecido, la arrastró con su auto sin importarle si ella estaba bien. Luego de un par de horas, el futbolista regresó completamente arrepentido, le pidió disculpas y una nueva oportunidad. Y lloraba y me decía, perdóname, perdóname, no sé qué hice, perdóname. Y para mí era tan difícil ver a una persona que amas llorar de esa manera, que yo me levantaba y lo abracé y le dije, por favor, ya no llores. Regresan al Perú y la madre de los hijos de Cuto afirma que las agresiones y los maltratos se hacían cada vez frecuentes. Y recuerdo ese día que él llegó y después de los reclamos, él simplemente me lanzó un cachetadón y me hizo volar por encima de la cama. Cuando Giselle ve estas imágenes, recuerda este incidente de agresión como si fuera ayer. Ahora yo veo estas fotos y digo, ¿en qué estaba pensando yo? ¿Qué me pasó para permitir semejantes cosas? A pesar de la relación tóxica que vivían, deciden casarse en 2011, pero como era evidente, el matrimonio no funcionó. Porque tuve que superar muchas cosas. Infidelidades, maltrato físico, maltrato psicológico, maltrato emocional, humillaciones. Lo único que deseo para mis hijos es que sean felices. Es lo único que quiero. Y que él cumpla con todo lo que les prometió. Y si no lo quiere hacer, que se los diga. Giselle ahora reclama que el exfutbolista ha abandonado sus hijos. Según ella, es un padre ausente. Sus hijos de 20 y 12 años piden su presencia, mientras que ella pide la unión de hechos. Es decir, que reconozca los 14 años de convivencia. Esta es la nota que nosotros emitimos el 19 de septiembre de 2019, donde la señora Giselle Zapata vino a dar su testimonio. Ella nos pidió que quería denunciar los maltratos que, según ella, había vivido en su relación de muchos años con el Cuto Guadalupe y que luego, en su separación, ella estaba viviendo sin manutención, según nos contó, en la sala de la casa de su mamá. En un rincón había puesto dos camas para ella y para su hija y ella consideraba que eso no era justo. Y como el Cuto Guadalupe no le quería, según ella, dar la manutención que necesitaba, fue que acudió a mí y a mi programa, que nosotros siempre recibimos a este tipo de quejas de mujeres y de denuncias de esta índole, y vino y habló. Y al Cuto Guadalupe lo llamamos y ya hemos escuchado lo que nos dijo. Por supuesto, nos mandó al diablo.
dijo que no, hemos pasado ahí. Dice, ella es una infeliz, ¿cómo es posible? Y no solo a mí, se lo dijo a otros programas de televisión también. Él dice, es que yo quería hablar con ella. No, él quiso hablar después que el reportaje ya había salido. Y de una manera atarantadora, siempre ha llamado como exigiendo que quiere que yo lo escuche. Yo no soy juez, yo no soy el público. Si alguien quiere hablar, tiene que sentarse acá y contarle su versión a la gente, a quien yo me siento. Y tengo la deferencia, la paciencia para sentarme fuera de cámaras y las recibo y hablo con ellas, son a esos padres que pugnan por tener a sus hijos y que la justicia no se los da. A esas mujeres golpeadas, maltratadas por años y años, víctimas de violencia psicológica, víctimas de violencia física. A esas mujeres sí tengo una consideración especial con ellas y me siento con ellas y no necesitan hablar con mi reportero o con alguien del canal para yo sentarme con ellas. Y lo he hecho. Dalia Durán, una de ellas, la mujer de este futbolista Andy Polo, en fin, tantas mujeres que han venido acá reclamando derechos que creen que les son vulnerados, a ellas, con ellas sí me siento, sí tengo el tiempo, pero no con alguien que me amenaza de esa manera y que cada vez que encontraba en la calle, como lo hacía él, a uno de mis reporteros de mi programa o a una de mis reporteras de mi programa, irrespetuosamente toda la vida andaba diciéndoles, no te voy a dar una entrevista hasta que tu jefa no se retracte, no se retracte. ¿De qué tengo que retractarme yo, puto Guadalupe? ¿Yo fui la que hablé en ese reportaje? No. La que habló fue tu ex pareja, tu ex esposa. Así que yo digo, ¿ahora por qué tengo que responder yo? Ahora, ampayamos a la nueva mujer de Cuto Guadalupe y a quien le echan los perros, a quien le reclama es a mí. ¿Yo? ¿Por qué a mí? Yo creo que he equivocado su sentido de realidad, ¿no? Demasiado. Pero esas son cosas que acá no estamos dispuestos a tolerar. Menos aún que le hables como le hablaste a mi reportera cuando hoy en conferencia de prensa en la mañana, donde él era el gallito luciéndose ahí, queriendo dar una buena impresión, pero lo único que consiguió realmente para mí es que me dé una gran lástima. ¿Pero por qué contra Magali si es tu esposa la que cometió el error? Escúchame, yo te voy a decir una cosa a ti. Yo no tengo nada con la señora. Escúchame, en esta vida ni tú, de ninguno acá, tiene derecho a mancillar a cualquier persona. Nadie. ¿Estás sacando un tema del pasado? No. Ahorita estamos hablando del presente. No. Así como tú quiero que ahora ustedes revisen si está la entrevista que ella hizo de intento de feminicidio. Y cuando empiece este juicio, quiero que tú vengas acá a entrevistarme. ¿Ok? Demuéstrame, Cuto Guadalupe, en qué momento de mi reportaje se habla de intento de feminicidio. Demuéstramelo. Yo también podría decir, me estás difamando, estás injuriándome, estás mintiendo, estás mancillando el buen nombre profesional que yo tengo. Y siempre confirmo fuentes. Soy muy responsable con eso. Así que, ¿dónde mancillar mi nombre? ¿Quién? ¿Quién se sentó acá? ¿Fui yo? ¿La que me quejé? ¿La que lo insulté? ¿La que dije algo? La señora, en medio de su llanto, de su dolor y de una vida al parecer bastante sufrida, la señora, la ex mujer de él, fue la que se sentó a denunciar. Él cree que esto es una campaña, que siento a las personas para que hablen mal de él. No, Cuto, no eres tan importante. No tienes esa importancia. Acá tienes la importancia cuando una persona, mujer, viene y me cuenta su drama, se sienta y lo cuenta. Tú sabrás qué haces con esa información. En una época él quiso demandar a esta señora. Parece que por el bien de los hijos todo lo dejó ahí. Pero ahora sacar una cosa y venir a decirme a mí que yo tengo que... ¿Por qué me tengo que retractar? ¿De qué? ¿Tengo que retractarme de todas las personas que vienen acá a denunciar golpes, a denunciar maltrato psicológico, maltrato emocional, a las que vienen? ¿Tengo que yo retractarme? No. Equivocada tu estrategia, Cuto, equivocada. Y ahora para que entiendan por qué él siempre se negó a venir a mi programa o a dejarse, digamos, entrevistar por mi programa.
Pero como nosotros de verdad no andamos rogándole a la gente una entrevista. El que quiere venir, viene. El que no, no. Pero a mí nadie me va a exigir que haga algo que va contra mis principios, contra lo que yo sé que lo hice bien en la función que yo cumplo aquí en este programa. Cuto Guadalupe, tú no eres mi jefe, no te tengo respeto además, menos después de hoy, menos. Ah, otra de las cosas que dijo, que recibió 3 golpes en la vida y dice que uno... Oye, el golpe se lo dio su mujer que lo ha adornado hasta la pared enfrente y dice que el golpe más grande en su vida ha sido el que le acabo de dar yo ayer. ¿Qué cabeza tiene este hombre? He recibido 3 golpes en mis 47 años, 3 golpes mortales en mi corazón que no me han tumbado. Primero, dejar el fútbol. Segundo, ver a la madre y mis hijos salir en... Y tercero, no pensé llorar hoy día porque ayer lloré todo. El tercero es lo que esta mujer, como que se lava la mano como Pilato, no tiene la culpa, lógico, que Dios te bendiga. Pero eres una mujer pobre, como me dijo mi compadre La Foca, Farfán, el original. Es pobre. Yo le digo, compadre, pero si es millonaria. Es pobre de corazón. Y lo que se hace acá, acá se paga. Bueno, yo creo que eso de lo que se hace acá, acá se paga, se lo podría decir la ex esposa de él que se sentó acá a denunciar tantas cosas, ¿no? Ahora, viéndolo así, seguramente que la señora debe decir, bueno, lo que se hace en la tierra, se paga en la tierra. Pero él dice, 3 golpes en la vida. Él, cuando salí del fútbol, cuando mi ex esposa se sentó, o sea, quiere decir cuando se sentó acá a hablar de él, que no solamente fue en este programa, y ahora ¿yo qué le he hecho? Yo me habré ido al hotel, yo le habré traicionado a él, yo no tengo ningún ligazón con Cuto Guadalupe. Yo a la gente de la farándula para mí no significa nada, no tengo vínculos personales con ningunos, ya me canso de aclararlo. Yo termino mi programa y me voy feliz de la vida a descansar. Mi círculo de amigos es pequeño, mis amistades son pequeñas, la gente cercana a mí es un grupo muy pequeño, no necesito más. Yo no ando haciendo este programa para buscar la simpatía de Cuto Guadalupe, no ando haciendo este programa para buscar que me eleven a los altares como santa, no hago este programa para ganar índices de simpatía, no hago este programa para ser la chica más querida de la farándula y de la televisión nacional, no hago este farándula, no hago este programa para eso, no hago, no tengo mis amigos, no me interesa ser amiga del Cuto ni de nadie, no hay nada personal, a mí me es indiferente el Cuto, yo lo veo en la calle como veo cualquier otra persona y no me importan ni me interesan, a mí me tiene la gente que me encuentra en la calle y que me algún jugador de fútbol que me ha querido saludar, viene, se me acerca y me saluda y yo a veces pregunto ¿y quién es? Porque ni sé quiénes son, de verdad, así es, mi trabajo es trabajo, ¿entiende? Esto es trabajo. Esto para mí no es personal, entiéndanlo. Y arreglen sus problemas, sus cosas en su casa, vayan a terapia y aprendan. Él creo que ya está viejo, tiene 47 años, ha dicho. Debería de ir a terapia y canalizar esa ira de alguna manera, porque esa ira no es buen consejero. Esa ira lo puede hacer cometer errores. Ah, pero sin embargo... En 2021, en septiembre de 2021, Cuto dijo que se reinventaba y quería ser salsero. Formó una orquesta de salsa y ahí sí, mis cámaras sí fueron buenas. Ahí sí dio una entrevista, ahí sí no habló mal de mí, ahí sí llamó a la reportera, declaró, porque claro, se puso a bailar frente a mi cámara. ¿Por qué? Porque necesitaba publicitar una orquesta que estaba sacando una orquesta salsera, que al parecer desapareció la orquesta, ¿no? No pasó nada con la orquesta. Bueno, hacerle la competencia a Yajaira también quería. Pero, así que, cuando les conviene, así, vengan las cámaras de Magali. Pero cuando no les conviene, no, que se retracte, que haga, miren ahí, bailando y todo eso. No, todos tienen un doble discurso acá. Lo que pasa es que todo el mundo está acostumbrado a la sobonería barata. Están acostumbrados a que los periodistas les anden lamiendo la suela de los pies. Y esa no es una forma de hacer comunicación que yo aprendí.
lo siento mucho. Yo no soy una geisha de nadie. Absolutamente. Y me encanta hacer que este programa sea independiente y es lo que es. Así que no estoy acá, como dije, para ser amigos. No estoy acá para que me quieran más. No, 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 no. Estoy solo para que la gente de 9:45 a 11 de la noche se divierta un poco y se olvide de sus problemas. Porque, como verán, los cutos guadalupes existirán siempre. Y a veces preferimos ver los problemas de otros que los nuestros. Y eso es todo por hoy. Pero antes, por hoy, no me busquen, que después me encuentran. Bueno, el programa ha llegado a su fin por hoy. Los dejo con ATV Noticias, pero nos vemos nuevamente mañana con más información del espectáculo. Bye, bye.